Bueno, partimos con calentamiento, movilizando piernas y si queremos demorarnos poco en la rutina de hoy y queremos trabajar más o menos todo, nos estarían faltando bracitos, glúteos y abdominales. Y vamos a hacer un ejercicio que abarca todo eso y después podemos ir sumando ejercicios adicionales. Pero vamos a partir con este, que como les digo, abarca un poquito todos los grupos musculares y podemos hacerlo en bastante poco tiempo. Y es una plancha isométrica primero y le vamos a ir haciendo algunos añadidos para trabajar las otras partes del cuerpo. Entonces vamos con la plancha, ¿sí? Vamos a poner los coditos apoyados en la colchoneta y nos vamos a apoyar en las puntitas de los pies. Y el culito lo vamos a bajar en línea recta, tratando de mantener una línea recta desde la coronilla hasta nuestro tobillo, ¿sí? Y ahí vamos a marcar, idealmente, unos 30 segundos, ¿sí? Vamos con 1, 2, 3, 4. 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Bien, si aguantamos aquí, vamos a levantar una pierna, ¿vale? Y vamos a hacer 10 minutos, 10 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, bajamos y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos, apoyamos rodilla y descansamos atrás. Volvemos a apoyar, volvemos a retomar nuestra plancha y ahora vamos a trabajar un poquito más los brazos. ¿Cómo? Vamos a mantener la guatita quitada como estaba y vamos a empujar con los brazos hacia atrás y subir la colita, ¿sí? Y luego vamos a ir de nuevo hacia adelante, metemos abdominal, apretamos el glúteo y apretamos un poquito y volvemos. Y vamos de nuevo, empujamos hacia atrás y volvemos. Y empujamos hacia atrás y volvemos. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, apoyamos rodilla y vamos atrás. Vamos a repetir todo desde el principio. Plancha, 30 segundos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si puedo, sigo y si no, descanso, pero sigamos. Y 1, 2, 3, 4, 5.
Acuérdate de apretar el botón y bajar. 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Nos vamos con el último. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Levanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y atrás. Va. Aprieta el glúteo. 1, 2, 3. Este es un poquito más durillo, pero han trabajado todo, o sea, han trabajado abdominales, han trabajado brazos, sobre todo tríceps, que es el que más cuesta trabajar, y han trabajado un poquito de glúteo, no tanto, pero han trabajado glúteo también. Así que lo pueden dividir, si está muy pesado, lo pueden dividir por partes, primero la plancha, después la planchita con la pierna levantada, y después la plancha en movimiento, ¿sí? Empujando hacia atrás. Bueno, eso, divídanlo y lo van haciendo por parte. Pueden partir con 10 segundos en vez de 30, con 20, o van subiendo y cada uno lo va adaptando a lo que puede y necesita, que no se trata de matarse, sino de ir entrenando de a poquito, ¿sí?